Alguien. Bueno, fue la de Yo voy lo pensé. Ausiño. Sí. ¿Quién habló? No sé quién había hablado. Hablá, nomás. No, yo, Kevin. Yo por ahí vulnerabilidad lo plantearía como un niño que no se le cumplen sus derechos y no tiene quien vele por los suyos. Así que por ahí tiene unos padres ausentes o no tiene una red de Bien. contención o esté en un lugar donde eso, no hay un centro de salud que respalde y acompañe a esa familia, entonces no hay forma de que esos derechos se respeten o alguien Bien. acompañe a que eso suceda. Perfecto. Eso se te viene a la cabeza, digamos. Alegaría que, como, o sea, eso, la incapacidad, digamos, de hacerse frente a ciertas situaciones, digamos. Bueno, tiene un poco que ver en la definición de la Real Academia Española, lo define como a alguien vulnerable, que con mayor es vulnerable, quien con mayor riesgo que el común es susceptible de ser herido o lesionado física o emocionalmente. Otra definición es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un fenómeno amenazante o la incapacidad de reponerse después que ha ocurrido un desastre. Entonces, bueno, algo de esto tiene que ver con lo que decía Maru de esta incapacidad de resistencia, ¿no? Después, como segundo, más frecuente y tercero, es maltrato infantil y violencia. Me parece importante definir, o sea, qué se entiende, qué tenemos como maltrato infantil y violencia. Nosotros tenemos en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 19, define violencia familiar como toda forma de prejuicio, de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o un trato negligente, malos tratos o explotación, incluido abuso sexual infantil, mientras el niño se encuentra bajo la custodia de padres, de un representante o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Eso como violencia familiar en la Constitución Nacional. Y en nuestra Constitución Provincial, con la Ley 12.569, define violencia familiar como toda acción, omisión, abuso que afecte la integridad física, psíquica, moral y sexual y o la libertad de una persona en el ámbito del grupo familiar. Bien. Bueno, continuamos. Empiezo con una frase de Ramón Carrillo que dice que frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causa de enfermedad son unas pobres causas. Ramón Carrillo fue nuestro primer ministro de Salud. Un poco haciendo, o sea, poniéndonos en el contexto histórico de lo que definimos como medicina social, vamos a, como a dividirlo, qué antecedentes tenemos en nuestro país y qué antecedentes hay en el mundo. En nuestro país, lo más relevante e importante, digamos, en primera instancia fue en 1951. Bueno, no, esto es la definición de un libro de Ramón Carrillo que se publica en 1951, que define, o sea, la medicina social como la rama de la salud pública que tiene por objeto luchar contra los factores indirectos de la enfermedad y la mortalidad y luchar contra sus consecuencias, las enfermedades crónicas invalidizantes. Y nombra como factores indirectos la alimentación insuficiente y deficiente, vivienda, ignorancia sanitaria, trabajo y ambientes insalubres, deportes incontrolados y desplanificación urbana. Bien, una de las... que no puedo sacar esto. ¿Alguien sabe? ¿Qué quiere sacar, Bueno, Pau? la enfermedad... Este cuadrito de abajo que me tapa unas cosas. Pero capaz que Nosotros no vemos la tapa, pantalla ¿no? completa, ¿eh? Ah, bien. No, a ver, hice cosas. Compartinos nuevamente. Ahí. Bien. La enfermedad de un individuo es siempre una enfermedad social y para entender. Para atenderla suficiente y exhaustivamente, hay que llegar a la sanidad médica integral. Esto es, bueno, Contribuciones al Sanitarismo, que es un libro también de Ramón Carrillo.
Bien, nos planteamos entonces cuáles son las principales teorías para comprender y explicar cómo las condiciones sociales determinan las diferencias en la salud que existen entre las distintas poblaciones. Entonces tenemos como antecedentes en el mundo, el desarrollo conceptual de los determinantes de la salud se nutrió de distintas iniciativas. Lo primero que surge, que vemos para atrás como antecedente a nivel mundial, o una de las cosas, es el informe de la LOND en 1974, la LOND en referencia, fue en Canadá, en referencia al ministro de Salud de Canadá, que señala en ese informe estrategias para integrar los sistemas sanitarios y para la promoción de la salud. Plantea la base socioeconómica del proceso salud-enfermedad, y ahí se empieza a nombrar como que los estilos de vida, las redes sociales, la educación, el ambiente, influye sobre el proceso de salud-enfermedad. Después tenemos la declaración de Alma-Ata en 1978 en Rusia. Esto seguramente todos lo saben por la facultad, o les suena por lo menos, que es la primera declaración en donde se habla de la atención primaria de la salud como base, digamos, y se invita a los diferentes países a adoptarla como política pública. Después tenemos la Carta de Ottawa en Canadá, que es como continuación de Alma-Ata, del informe de la LOND, perdón, y la primera conferencia de la OMS sobre la promoción de la salud. Y la otra conferencia internacional en Australia, lo mismo. O sea, son como todos antecedentes en donde se empieza a nombrar como importantes los determinantes de la salud. Tiene capaz algunas muchos textos, pero la idea era para que quede en la clase, si alguien la quiere ver, que queden los conceptos escritos. La Organización Mundial de la Salud se reúne en su 57 Asamblea Mundial de la Salud, ahí se anuncia la creación de una comisión sobre determinantes sociales de la salud. Para resumirle, la información científica que había momento sobre las relaciones de empleo, la globalización, los servicios sanitarios, la exclusión social, el género, el ambiente urbano, el desarrollo infantil, sobre todo eso, y las desigualdades en salud en el mundo y cómo generar recomendaciones políticas para su reducción. La Comisión sobre Determinantes de la Salud está integrada por 20 miembros y presidida por ese profesor Michael Marmot. Hay cuatro vertientes de trabajo que son las redes de conocimiento, los países asociados y la sociedad civil. Todas esas partes, esas patas de la comisión participaron. Se hicieron 3 años de acopio, de juntar toda la información que había, donde no había precedentes de eso, y datos sobre las inequidades sanitarias y los determinantes sociales de la salud. ¿Qué es lo que querían hacer? Hacer lazos de asociación e incluir a los países que se comprometan a adoptar medidas integrales para subsanar, estos determinantes de la salud que planteaban como relacionados al proceso salud-enfermedad. Y el informe se presentó en agosto del 2008, fueron esos 3 años de juntar información. Estos fueron los países de los que formaron parte: Canadá, Chile, Brasil, los países del Reino Unido, Suecia, Irán, Kenia y Mozambique. Como verán, son países de muy diferentes uno del otro. Y lo que definió la Comisión de Determinantes Sociales los definen como que son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Objetivan en el informe importante, que es que la esperanza de vida de uno, una niña o niño, difiere enormemente en función de dónde haya nacido. En Japón o en Suecia, lo que definieron, se puede esperar vivir más de 80 años, en Brasil 72, en la India 63, y en algún país africano menos de 50.
y dentro del mismo país las diferencias con relación a la esperanza de vida también son diferentes según en qué situación socioeconómica se encuentren esas personas. Y esto refleja también, lo decían, la situación en el mundo. La conclusión que saca la comisión es que el gradiente social de salud dentro de un país y las grandes desigualdades sanitarias entre los países están provocadas por una distribución desigual a nivel mundial y nacional del poder, los ingresos, los bienes y los servicios, y por las consiguientes injusticias que afectan a las condiciones de vida de la población de forma inmediata y visible. Y que esto no es un fenómeno natural, sino que es el resultado de una combinación de políticas y programas sociales deficientes, bueno, arreglos económicos injustos y una mala gestión política. Puntualmente, las tres como cosas importantes que definen y que invitan a hacer es corregir esas desigualdades, dice que es una cuestión de justicia social, reducirlas es un imperativo ético, y la injusticia social está acabando con la vida de muchísimas personas. Esto es textual, digamos, del informe de la comisión. ¿Y cómo hace? O sea, ellos juntan toda esa información y durante todo el informe llaman a subsanar estas desigualdades en el lapso de una generación. Para eso hay tres propuestas, así como lo más grueso, digamos, del informe, que son mejorar las condiciones de vida, luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos, y medir la magnitud del problema, analizarlo y evaluar los efectos de las intervenciones. Esto sería como la conclusión del informe, ¿no? Bien, por otro lado, surgen críticas al modelo, o sea, todo lo que hablamos anteriormente, son los determinantes sociales de la salud. Surgen críticas a estos determinantes sociales de la salud, tanto por la epidemiología crítica como la Escuela de Medicina Social y Salud Colectiva Latinoamericana, que dicen, bueno, sí, si bien es algo, digamos, sin precedente y que da el puntapié para iniciar una discusión sobre lo que no es biomédico en cuanto al proceso salud-enfermedad, bueno, nos parece, esto, digamos, lo que se dice es, previamente a que la OMS se junte, ya se venía hablando de determinantes sociales, o sea, de estos determinantes sociales de la salud, pero sin nombrarlos de esa forma. Pero como esto fue en Latinoamérica, no los tuvieron en cuenta. Entonces, las críticas que hacen son, algunas de las críticas que se hacen, no puse todas, como que las resumí las que me parecían más relevantes, bien, es que los determinantes sociales, al ser vertidos en factores, porque nosotros estamos hablando de falta de saneamiento del agua, no sé, de urbanización, todo eso son como palabras, digamos, no sueltas, pero sí son factores, pierden su dimensión de procesos sociohistóricos. Esto, a su vez, facilita su simplificación al ser entendidos y expresados como factores de riesgo, elecciones inadecuadas de estilos de vida, etc. Tienden a ser individualizantes y moralizantes, como que plantea y dice, bueno, sí, pero el estilo de vida y que o sea, lo sacás del contexto sociohistórico si vos lo ponés como que come, no sé, come mal porque come harina, ¿entiendes? Otra de las críticas es que se generan recomendaciones políticas abstractas. Yo lo que puse anteriormente es textual, y vieron que son como cosas, sí, como la paz mundial, o sea, como que son cosas que suenan medio abstractas, para reducir las desigualdades sociales, limitándose al plano de mejorar las condiciones de vida y repartir recursos. Otra de las críticas que se hace es que existen silencios sobre las guerras imperiales, el genocidio y la manipulación de las transnacionales farmacéuticas y agroalimentarias, y que no se problematizan la reducción de las desigualdades sociales y de la desigualdad de salud, que tienen los límites del capitalismo en general y de las formaciones capitalistas en particular. Es de una formación marxista todas estas críticas que se hacen de la Escuela Latinoamericana de Medicina Social. Y lo que definen la epidemiología crítica, se propone no hablar de determinantes,
sino desarrollar una teoría de la determinación social, sosteniendo que, para lograr reducir estas desigualdades en salud, deben producirse cambios en la estructura socioeconómica desigual de la sociedad. O sea, te dice, sí, todo bien, que de garantizar los, o sea, los determinantes sociales, pero así aislado, si no hay un cambio en la redistribución del, de los ingresos a nivel mundial, esto es como paliativo y no, no va a modificarse. Entonces, lo que habla es de una teoría de la determinación social de la salud y no de determinantes sociales. Bien, ¿tienen hasta ahí alguna intervención o alguna pregunta o alguien quiere decir algo? Bien. Bueno, la otra pata de lo que me parecía interesante tratar y charlar es sobre la niñez, sobre el cambio de paradigmas de la niñez que, en cuanto a lo legal, al marco legal y bueno, a las facultades, si se quiere de alguna manera, de los trabajadores y trabajadoras de la salud frente a esas situaciones que vivimos diariamente. También hay mucho texto, pero porque son conceptos que me parecían importantes, y bueno, las leyes hay que ponerlas después. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño ha considerado en su preámbulo que la familia como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños y niñas, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad, reconociendo que el niño o niña, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, considerando que debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad, reconociendo que en todos los países del mundo hay niños y niñas que viven en condiciones excepcionalmente difíciles y que esos niños necesitan especial consideración. Bien, entonces, nosotros, ¿qué tenemos, digamos, en nuestro país? ¿Por qué nos regimos? Desde 1990, la Convención de los Derechos del Niño tiene aprobación ratificada en nuestro país, y desde 1994 cuenta con jerarquía constitucional. La Ley Nacional 26.061 de Protección y Derechos de Niños y Adolescentes, y la Ley Provincial de la Provincia de Buenos Aires, la Ley 13.298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño. Bien. Bueno, una, digamos, de las conclusiones, dependiendo de eso, lo que pasa es, del paradigma, o sea, con estos cambios de las leyes y con el Código Civil que está vigente desde el 2015, se pasa de un cambio en el paradigma de la protección integral de los niños y niñas que a los niños tomándolos como sujetos plenos de derecho. O sea, ya no se trata de incapaces, de personas a medias o incompletas, que es como un poco se veía en ese anteriormente, sino de personas completas con derechos, cuya única particularidad a tener en cuenta es que están creciendo, están en crecimiento, y por ello los derechos que poseen los adultos se suma a la obligación de toda la comunidad de garantizar condiciones en las que puedan ejercer los propios derechos. No es más, o sea, no se consideran más como menores, como legalmente. En ese sentido se habla de la corresponsabilidad. Todos los adultos son 100% responsables frente a todos los niños en la medida de su rol, ¿no? Cada uno, dependiendo de nosotros, como parte del sistema de salud, y en este caso, en nuestra residencia, como funcionarios públicos, porque somos parte de un hospital provincial público, tenemos la responsabilidad
profesional de velar por esos derechos de los niños y las niñas. O sea, no es una elección, no depende de la personalidad de cada uno, no depende de que uno pueda prestar atención a una cosa o más, o de la empatía que uno en mayor o menor medida pueda tener, sino que es algo legal. Esto significa que las necesidades de los niños y las niñas deben ser tratadas como derechos a satisfacer y no como carencias. Esto me parece que es muy importante hacer esa distinción y tenerlo así en la cabeza, ¿no? Que nosotros como, como profesionales en un hospital público, tenemos la obligación de garantizar esos derechos. Y que cuando un niño o niña no ve satisfechas sus necesidades, es necesario intervenir para proteger y reparar ese derecho vulnerado. Cuando los derechos del niño se ven amenazados o vulnerados, se involucra la participación, esto es legal, digamos, de todos los organismos de la administración pública, bajo el principio de corresponsabilidad institucional. En dicho proceso intervienen las instancias institucionales según el área de incumbencia, por ejemplo, la escuela, centro de salud, el hospital en nuestro caso, y si esto no sucede o no se logra la restitución del derecho, o sea, si excede las facultades de una primera instancia, ahí se da aviso, digamos, a los servicios locales y a los servicios zonales, que seguramente les habrán escuchado y tendrán de ejemplo muchos pacientes en el hospital que están, digamos, que está siendo abordada su situación por el servicio local, o que el servicio social nos dice si ya lo está siguiendo el servicio local o el servicio zonal. Bien, entonces, para plantearnos, esto yo lo hice, o sea, me ayudaron para hacer la clase, me ayudaron Eve de Servicio Social, y Silvi, no sé si, bueno, los de segundo capaz que no lo conocen, los de tercero no sé, pero mis compañeros de año seguramente se acuerdan, y bueno, es amiga de hecho de alguna de las chicas, y me ayudaron a hacer esto, y el tema es como ponernos un poco a pensar de qué hablamos cuando hablamos de riesgo social, ¿no? A ver si, porque hay pacientes que se van con un diagnóstico en su, o sea, en su resumen de egreso, con un diagnóstico de riesgo social. Entonces, a lo que nos invitaba a pensar Eve, desde el servicio del hospital, es un poco de ponernos, de ponerle nombre a las cosas. O sea, como nosotros ponemos un diagnóstico de, no sé, de otra especialidad, reflujo gastroesofágico, y el paciente se va con ese diagnóstico, también ponerle un nombre a esto. O sea, ¿riesgo social? No. O sea, es violación, vulneración y amenaza de derechos, que cada una de las situaciones, si ustedes se ponen a pensar, que nosotros abordamos, lo podemos encarar con un nombre. Puede ser vulneración del derecho a la familia, del derecho, vulneración o violación o amenaza, del derecho a la educación, integral de derechos, del acceso a la justicia, protección contra la pobreza y la indigencia, del derecho a la salud, protección contra la violencia familiar y de género, el derecho a ser oído, bueno, el abuso sexual infantil, el acceso a la vivienda y violencia institucional. Bien. Bueno, y los interrogantes que me gustaría que nos planteemos ahora, y que si alguno tiene ganas de participar, los charlemos, es sobre la transdisciplina, y si realizar interconsultas, les parece que realizar interconsultas estamos haciendo transdisciplina, si alguna vez se han encontrado diciéndole a la madre, al padre o a ese cuidador, por nosotros ya tiene el alta, pero falta servicio social, y si terminan, si a ustedes les parece que terminan el servicio local y el servicio zonal interviniendo en aspectos relacionados a la pobreza. Bueno, esto es un poco básicamente ahora si alguien quiere charlar, pero es a lo que apuntaba, es que nos planteemos esa modificación. El hacer la consulta como riesgo social, por un lado, en ponerle nombre a esa situación que nosotros estamos queriendo abordar, porque por algo nos llama la atención, o sea, por algo le hacemos interconsulta a servicio social. Y otra cosa es
integralidad, o sea, de que el paciente es paciente de todos y de todas del hospital, o sea, de todos los servicios que lo están abordando. No es o sea, es muy difícil porque quizá uno lo tiene en la cabeza, como si la visión integral del paciente, pero al momento de llevarlo a cabo, es muy difícil en el trajín del día a día no hacer una fragmentación del paciente. Se ve, se ve diariamente. Yo me he encontrado diciendo eso, ya tiene el alta por nosotros, pero falta servicio social. O sea, es algo que me resuena en la cabeza y que, bueno, me empecé a preguntar esto, de que muchas veces te lleva puesto el día a día, la rutina, el trabajo, el querer apurar, el querer dar explicarle a la mamá, al papá. Bueno, es esto de que el paciente es integral y que todo, o sea, todo el que lo está viendo es parte, y que no se puede decidir, por ejemplo, cuando el paciente, o por ejemplo esto que ha pasado que me decía Eve, que le dicen no ya, o sea, o que le mandan una interconsulta a servicio social y que cuando van a abordarla ya tiene el alta. Bueno, preguntarse si eso les pasa con o sea, si eso es posible y les pasa con otras especialidades médicas que están en el hospital, o si es algo que se repite con salud mental y con servicio social, que es lo que a mí me parece lo que vemos. Bueno, eso, a ver si alguien quiere hacer algún comentario o lo que les parece de lo que ven en su día a día. Su opinión, ¿no? Hola Pau, soy Paola. Como vos decís, creo que eso de servicio social que solo se hace como la interconsulta para que quede conectado y no se aborda y no se piensa el qué se está vulnerando en el paciente o qué derecho, como que es algo que yo, digamos, me resuena porque no lo hago yo misma, digamos, es como de tiene riesgo social y no te preguntás exactamente qué está vulnerando la familia o qué es la situación, digamos, exacta que se está vulnerando en el paciente. Así que eso está bueno y sí, pasa un montón esto de que por ahí el alta clínica, digamos, como clínicamente está de alta, pero como quieren como conectarlo y listo, digamos, ¿no? Y por ahí no se da la oportunidad al servicio social a que actúe. También, digamos, la situación que hay en el país y que, digamos, es como que hay situaciones que, no sé, como, ya no sé, por ahí es pensamiento propio y también siento que es algo que te transmite servicio social, como que, no sé, por ahí que esté en su familia es lo mejor que le puede pasar, por más de que sea una familia que tiene un montón de cosas, progresas, que no lo trae, que la mamá es un desastre, que tiene tal cita, no le da el remedio, o sea, que está totalmente vulnerado, un paciente que por ahí tiene que estar bien seguido, etcétera, pero como que, no sé, como que bueno, la mamá es un desastre, punto. Como que también existe eso, digamos, ¿no? Como de tratar de ayudar, sí, al medio. Tal cual, bueno, eso es un poco... Algunas cosas, pero qué sé yo, los pacientes complejos que hay en el hospital, en los medios, que, digamos, en los medios familiares o sociales, por ahí, sí, también es voluntad de la familia también, claramente, porque dice que hay personas que, no sé, tienen IOMA, tienen que es gratis, los micros, todo, y que por ahí los traen y otras familias que no. Pero bueno, como que ofrecerles más que como que su casa es lo mejor y punto, y por ahí son historias que se sigue repitiendo lo mismo. Digamos, lees en el psiqueo y es algo que viene desde siempre. Así que bueno, no sé, es como muy complejo también. Tal cual. Sí, es complejo. Bueno, gracias Pau por tu participación. Y sí, me parece que lo que vos decís un poco es esto, quizá con los aspectos relacionados a la pobreza, y cuánto podemos hacer nosotros desde nuestro lugar, que en realidad no es mucho, por eso ver la visión, o sea, eso tiene que hacerse desde políticas públicas que...
eso, que apunten a la redistribución de los ingresos, y bueno, un montón de cosas que tienen que ver con eso, con la pobreza, pero sí, creo que es importante esto, más que nada de quedarnos con la visión integral del paciente, y obviamente... No, sí, pero decís, es como sí, un poco, esto tiene que ver también con por ejemplo, no tenemos tomógrafo, ahí se está muy, porque por ahí necesitas una tomografía y hasta que se consigue, bueno, si no observas, hasta en eso por ahí estás vulnerando porque lo que necesita es un tomo, ¿entendés? Claro. Hasta sí, a partir sí, de por eso también hay que discutir grandes. El sistema de salud. Claro. Sí, sí. Y esto que vos decías con respecto a que la familia es el mejor lugar que puede tener el niño o niña, esto es así, digamos, y es tiene que ver con este cambio de paradigma de la protección integral de derechos, que antes, digamos, lo que primero se hacía era sacarlo de su medio y que vaya a un instituto de menores, que así se llamaban, bueno, ahora, o sea, no, y sí, o sea, es si habrán visto casos de que servicios, en realidad el servicio zonal actúa sacando a ese niño de su medio. Yo vi uno solo, creo que vos estabas, Pau, ¿te acordás? En la 9, esa bebita, bueno, que solo esa bebita vi que la mamá, o sea, que había violencia familiar, el padre, bueno, le pegaba a la madre y al bebé, y bueno, ahí solamente vi que intenta, o sea, previamente con todo un proceso, bueno, nada, al final se definió eso, pero después siempre se intenta que quede en su núcleo. ¿Alguien más quiere aportar algo? La idea es que aporten sus pensamientos o su día a día, a ver si alguien tiene alguna experiencia para contar o algo que les parezca. Yo sé que capaz que a veces a la mayoría le aburre esto, o no le interesa mucho, pero bueno, es cuestión de solo de preguntárselo, de siempre está bueno preguntarse las cosas, digamos, y si ya les queda como en la cabeza, les resuena algo, sí, está bueno. Y no, siempre el charlarlo con compañeras o compañeros. Sí. Por ahí quería esperar que por ahí hable alguien más desde el trabajo del día a día de la sala, ¿no? Que opinen, a ver cómo se dan las cosas. Pero me quedé pensando, después de que hablé el otro día con vos también, en esto de llamar a las cosas por su nombre y de caracterizar lo que implica el riesgo social en un paciente. Nosotros lo ponemos como diagnóstico en las evoluciones del día a día. Ponemos síndrome febril sin foco, riesgo social. Como si eso significara algo por sí mismo, dentro de los diagnósticos del paciente. Y así como nos recontra esforzamos para realizar un diagnóstico lo más detallado posible desde lo biomédico, como agarramos y decimos síndrome febril sin foco, a descartar etiología viral, bacteriana, no sé qué, bla, 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 infección urinaria, y nos reforzamos, y es re requerido por parte del aspecto docente tratar de ser minuciosos y específicos en lo que es el diagnóstico de la patología del paciente, ¿por qué no lo somos de la misma manera con las otras cuestiones? Eso es claramente porque ahí hay algo que no tenemos en cuenta, que no lo tomamos como propio, que no lo visualizamos de la misma manera, creo yo, como que lo, o no sé bien por qué, es la parte que hay que reflexionar, ¿no? Pero como que no lo hacemos propio, ¿no? Y lo separamos, y ahí no estamos haciendo transdisciplina, por ejemplo. Ni nada. Sí, una de las cosas que me decía Eve, que es interesante pensarlo así, que bueno, no me acuerdo qué autor me hizo referencia, pero que se habla de transdisciplina cuando se borran las barreras, cuando realmente se borran las barreras, claro, entre las diferentes disciplinas. Que no hay jerarquía. No es entre cuando, bueno, yo le hago una interconsulta y él se ocupa tal cual. Entonces, esto de decir, quizá porque es real también que hay un desconocimiento por parte de la mayoría de nosotros y nosotras de todas estas cuestiones, tanto en el marco legal como en lo que podemos hacer y lo que no, hay desconocimiento, pero entonces tomarlo con la responsabilidad de la cual tenemos, de como estudiamos, como decís, no sé,
fibrosis, o sea, todo lo que sea de especialidad, como lo estudiamos, bueno, también ponernos a leer como parte de nuestra responsabilidad sobre estos temas, a ver con qué, claro, o sea, con qué contamos, con qué información contamos, qué ponernos a definir, qué es maltrato, si entra, si lo podemos encuadrar ahí, si no. Tal cual. Bueno, eso, intentar poner de nuestra parte y... Y que porque el paciente sea visto por el servicio social o el paciente sea visto por salud mental, no significa que nosotros no tenemos nada que hacer al respecto. Imagínate que nosotros agarremos y porque un paciente epiléptico lo vea neuro, nosotros listo, ya está, por nosotros nada. O sea, ¿por qué con las especialidades reconocidas nosotros estamos reinvolucrados en la interconsulta y con los pacientes que son de salud mental o de servicio social, listo, nosotros no tenemos nada que hacer ahí? O ya por nosotros está todo bien y ni siquiera nos interesamos en su diagnóstico y en su problema. Tal vez no los tenemos en cuenta, como hablábamos como el otro día, como causas de problemas tampoco, o como intervinientes en el proceso salud o enfermedad de la persona. A todas esas cosas estructurales como la desigualdad, la pobreza, la violencia... Bueno, no sé si alguien más quiere opinar algo. Hola, ¿me escuchan? Estoy de guardia, Fabi. Me conecté tarde, la verdad que no arranqué. No sé si estuvieron hablando de conceptos o no. Me parece que esto de decir cuando los pacientes son en salud mental o el servicio social y como que los dejamos de lado, también va... Es muy personal, es cómo lo vive cada uno la internación del paciente. Y creo que también va de la mano con la estigmatización que hay sobre esos pacientes dentro del hospital, de decir, ah, es esto, y se lo cataloga. Nosotros ahora, particularmente en la sala 4, tenemos situaciones tanto de salud mental como de riesgo social, y yo no sé si lo charlaron o no, porque como le digo, me conecté tarde, esto de la definición de qué entraría verdaderamente dentro de un riesgo social, porque es muy personal, porque para mí capaz es un riesgo social, para la otra persona no lo es, y también capaz que para el servicio de servicio social tampoco llega a ser un riesgo social. Muchas veces nos ha pasado hacer interconsultas con el servicio y tener a mí la última y muy marcada, que fue hace menos de una semana más capaz, responder, no, ya se dio aviso al local, desde nuestra parte no se realiza intervención. O sea, como que ya se estaba charlando el paciente, no tiene nada que hacer ahora en lo agudo, no importa. Bueno, y no nos dieron nunca ninguna devolución, qué se había charlado, cómo estaba, en qué situación estaba la familia, la nena y demás. Más allá de que alguien lo está trabajando, está bueno poder en el momento de ahora que está, ver en qué se puede encaminar la situación. No pasó en la sala 4 puntualmente. Y me pasa eso también. O sea, uno, como dice Pablo, nos falta la parte de las bases teóricas y legales para poder catalogar si es un riesgo, si no lo es. Y también más allá de eso va a depender mucho de qué interpreta cada uno por el paciente. O sea, qué interpreta como riesgo. ¿Es un riesgo que el nene no esté vacunado? ¿Es un riesgo que el nene no, le falte a los padres? ¿Es un riesgo? ¿O es un riesgo que, no sé, tenga padres con 5 hijos, se golpea, pero no tiene cómo cuidarlos? Tiene tantos hijos que es por un descuido, no por un riesgo verdaderamente. Porque a veces pasa que vos decís, una nena que entra con un TEC que se cayó, riesgo social, y vos vas a analizar la familia, son 10 personas, todos en una misma casa, hermanitos que se cuidan entre sí, que va más allá de literalmente si es una cuestión de los padres o una cuestión del contexto en el que viven. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, o no, no sé, puede ser. No, sí, pero capaz que, bueno, un poco de esto tiene que ver, ahí puse esta acá, donde justamente no, me preguntaba esto, si riesgo social, o la idea era ponerle eso, que empecemos a intentar poner nombre a eso que nosotros llamamos riesgo social. También hablaban Eve y Silvi, me decían como que riesgo es algo asociado a las ciencias duras. Nosotros estamos muy acostumbrados a hablar así sobre factores de riesgo para, sobre la medicina basada en la evidencia y todo muy cuadradito y como multicausal, ¿no? Bueno, sí, voy a esto, riesgo tiene esto, tiene un riesgo para, no sé, para bronquiolitis, porque en la casa no hay esto, y como que no sé, nos hace muy difícil contextualizar.
Entonces, un poco quizá poniéndole nombre a eso que nosotros llamamos riesgo social, nos lleva a leer sobre, qué sé yo, del derecho a la familia. Entonces yo digo, bueno, este paciente para mí tiene vulnerado el derecho a la familia, ¿por qué? O este paciente tiene vulnerado el acceso a la vivienda. Entonces yo le hago una consulta con Servicio Social a ver si puede abordar ese, para restituirle el derecho a ese paciente. Eso me parece que es interesante. Hola, Pau. Sí, Fabi, ¿cómo? ¿Sí? ¿Se escucha ahí? No, que yo quería comentar que en realidad coincido bastante en lo que dijo ahí Fabi, lo que estabas diciendo vos recién en lo último, en cuanto a que estamos acostumbrados justamente a estandarizar y buscar riesgos y bueno, criterios, y uno a veces llega a un paciente con un diagnóstico y se queda con ese diagnóstico que no debería pasar, o bueno, también un paciente que viene por riesgo social o por un intento de autoeliminación, o bueno, lo que sea, y uno se queda con eso. Y que así, de la experiencia, digamos, poca que tengo, obviamente, en la RESI, me ha pasado de encontrar muchas cosas en esos pacientes, digamos, de obesidad, a malformaciones, a soplos, bueno, un montón de cosas que tal vez se pueden hacer pasar por de largo, digamos, por decir, bueno, no, es paciente de servicio social. Y en realidad no debería ser así. Entonces, bueno, nada, que justamente nosotros estamos como dejando de lado, discriminando, por decirlo de alguna manera, a esos chicos. Así que bueno, eso como un comentario, porque me ha pasado muchas veces pacientes que entran por tal cosa y bueno, hacer otra cosa, como nos pasan con otras etiologías. Bueno, mismo pasa con los pacientes que están en seguimiento por el servicio. Y bueno, y lo mismo me ha pasado con Fabi también, del otro lado, al revés, ¿no? De hacer una interconsulta de un paciente que tal vez ya está en seguimiento y todo, y no recibir tal vez la respuesta o la devolución de que, en qué momento está ese paciente en cuanto a su situación, digamos, de familia o con niñez o con lo que sea, ¿no? Así que bueno, va creo que un poco de los dos lados, ¿no? También. Pero bueno, me parece re importante esto de que vos decís, de que bueno, tratar de especificar un poco más, como nosotros especificamos, no sé, bueno, es una crisis broncoobstructiva, bueno, pero ¿qué más? ¿Es un sibilante recurrente, típico, o sea, como especificar un poco más en cuanto a esto. Si es un riesgo social, ¿qué es lo que se ve vulnerado, digamos, en él? Y bueno, de esa manera, que es un poco lo que nos pasa a veces cuando hacemos interconsulta de servicio social, que nos preguntan, ¿no? Bueno, ¿pero qué ven? O sea, ¿qué tiene? O sea, falta de vacunas, hay violencia en la familia, la madre no tiene todo para darle la educación que tiene, hay niños analfabetos, bueno, etc. Nada, eso como comentario. Hola, ¿me escuchan? Sí. Soy Nika, estoy de guardia también. Nada, hacer un comentario que me parece que, como todo, es una relación entre los pediatras y gente de otras especialidades médicas y no médicas que se construye diariamente. Y con lo que tenemos que aprender a trabajar. Estamos muy acostumbrados a trabajar en equipo con los médicos especialistas, que, porque somos cercanos a los residentes que vienen a la sala, porque nos parece mucho más interesante hablar con nefro, el síndrome nefrótico que interconsultamos, que este aspecto de la internación de un chico. Y es una relación que se construye de un lado y del otro. Yo me pregunto, cuando por ahí charlamos de que a veces las devoluciones no nos convencen o no nos dan el lugar, si nosotros damos lugar y si nosotros también damos devoluciones. Y cuando viene trabajo social a la sala, seguimos evolucionando o frenamos como hacemos con los de reumato, y frenamos y charlamos. O si a la hora de hacer la interconsulta escrita mandada por mail, somos tan, nos enfocamos como lo hacemos con otras especialidades. O sea, yo le hago una interconsulta a nefro y sé que le interesa cómo es la tira reactiva, cuál es el ritmo diurético, cuál es la última urea y crea, y se lo pongo en interconsulta, pero a servicio social, ¿le pongo eso? O lo llamo porque, ay, ¿me podés gestionar el traslado y nada más, digamos? Y sí, si yo soy la trabajadora social y a mí siempre me llaman para eso, con tanta problemática que existe, quizá también hay que ver qué hacemos nosotros por construir ese vínculo y por desarrollar este aspecto que es tan aspecto de la medicina como el resto de las cosas. Entonces,
empecemos a construir un puente desde este lado para que del otro lado vuelva, digamos. Me encanta, Pau, la propuesta. Está buenísimo ponerle nombre a las cosas, porque cuando entra un paciente con fiebre le ponemos con síndrome febril a descartar y pensamos por qué tiene fiebre. ¿Por qué no podremos pensar por qué este chico creemos que está en el famoso riesgo social? Tal cual. Bueno, Pau, soy Caro, también un pequeño comentario. Muy buena la clase, la verdad que es necesario reflexionar sobre estos temas y no siempre tenemos la oportunidad, así que está buenísimo. Me parece que hay determinados problemas complejos que exigen o demandan también soluciones en distintos niveles, ¿no? Uno cuando rota por APS un poco se ve eso y se charla en distintos niveles, a nivel familiar, comunitario, institucional, desde el Estado con el desarrollo de políticas públicas. O sea, esto es un problema que hay que abordarlo desde muchos lados. Y me parece que también una pata importante es que nadie nos enseña a manejar nosotros y a trabajar nuestras reacciones y nuestras emociones con respecto a los pacientes que se presentan con estas características, ¿no? Y que por ahí es lo que solemos hacer es como escindir de la problemática del paciente todas estas cuestiones y ponerlo en una bolsa de gato, como vos decís, que se llama riesgo social, y hay mucho ahí por desmenuzar, ¿no? Pero me parece que nadie nos enseña a trabajar primero uno con uno mismo, cómo reacciona y cómo esos pacientes se ponen en contacto, digamos, con nuestros sentimientos. Sí, genial, Caro. Sí, totalmente. Acá Flor dice, Flor Miguel dice en el chat, Menéndez, un gran exponente del nuevo paradigma de medicina social que define salud como proceso, salud, enfermedad, agrega el concepto de atención, más adelante se suma el de cuidado, sí, y es y más contemporáneo el concepto de paciente empieza a replantearse como usuario. Sí, tal cual. Bueno, y bueno, entonces, una reflexión, entonces, educación, salud, libertad, expresión y las elecciones personales son algunos de sus derechos. Que se cumplan es una tarea colectiva. Y bueno, tenemos que pelear por una infancia libre y con derechos. No sé si alguien tiene algún otro aporte. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por participar, por haber contestado la encuesta. Bueno, cualquier Eve me dijo de Servicio Social que está predispuesta, digamos, y que cuenten con ella para lo que necesiten, dudas, o bueno, esto es un poco esto de lo que hablaba Nika. Así que bueno, esperemos a ver cómo si empezamos con ese pequeño cambio de ponerle nombre, y creo que planteo. Va a estar bueno. Pau. Sí. ¿Estás ahí? ¿Qué? Sí. No, que entré tarde y me perdí la parte de la encuesta, si me la mostrás un cachitito. Sí. Porque estaba dividiendo a la gente y me da una bronca porque me pierdo un cachito de la clase. Para que este modo no. Vulnerabilidad 19, maltrato infantil 17, violencia 16. Pobreza, abandono, nutrición, abuso. Descuido, analfabetismo, falta de educación, bajos recursos, y estas fueron como las que
se repitieron, las de 3% se repitieron dos veces y las de 1,5% una vez. O sea, las nombraron una sola vez. Padrastros me llamó la atención, no sé sí. qué habrán pensado. Porque se les habrá venido a la cabeza, capaz algún paciente. Capaz que, tipo, haciendo referencia a, o no sé, otros cuidadores que no sea, no sé. Claro. Vamos a ver. Bueno, re bueno. Bueno, gracias. Bueno, gracias no sé si Caro cierra o... No, adiós. Yo pongo... váyanse todos. Ah, listo, listo. Bueno. Chau, chau. Gracias.